Ciudad de México, vas a comprar un seguro para auto. No te fijes solo en el precio, hay condiciones mínimas que debes cumplir. Revisa las diferentes pólizas y coberturas para que sepas cuál necesitas y te conviene más. Lea también, Consumo Inteligente, la llave para unas finanzas sanas. Hay tres tipos de pólizas, amplia, limitada y de responsabilidad civil. Cada aseguradora las maneja de manera diferente y en ellas puede incluir una o varias coberturas, pero lo mínimo que debes de tener es el seguro obligatorio de responsabilidad civil vehicular que establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Lea también, Si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas. Foto temática, Pixabay.com. Lo puedes contratar con la aseguradora que tú prefieras, el costo varía según la marca, modelo, año, versión y tipo de tu unidad, pero el monto mínimo de cobertura para daños a terceros, por lesiones o muerte, debe ser de 100.000 pesos, y para daños materiales de 50.000 pesos. Adicional a esto, hay tres coberturas básicas que tienes que considerar. Daños materiales, garantiza la reparación de los daños que sufra tu auto por alguna colisión, vuelco, rotura de cristales, incendio o fenómenos naturales. Se recomienda que en caso de un siniestro elijas determinar la suma asegurada con base en el valor factura. Robo total, ampara la pérdida total del vehículo por robo o asalto, así como daños materiales y pérdidas ocasionadas por este evento. Tradicionalmente, la suma asegurada se calcula en base al valor comercial del auto, pero de preferencia elige también el valor de unidad nueva, solo considera que con esto el precio de la póliza puede subir. Recibe notas de finanzas personales por WhatsApp. Gastos médicos a ocupantes, cubre el pago de gastos médicos por lesiones corporales del asegurado o personas a bordo del vehículo a consecuencia de un accidente, para la cual se recomienda una suma asegurada mínima de entre 20 y 25 mil pesos por persona. Las coberturas para cada uno de los riesgos las eliges tú como asegurado, dependerá de la exposición que tengas como persona, apetito de riesgo y cuánto puedas y quieras pagar. La póliza más barata será siempre la más básica. Si te vas a ir por esta, sé consciente de los riesgos a los que estás expuesto y que puedes tener incluso coberturas insuficientes. Lo recomendado para una eventualidad de muerte, por ejemplo, es una cobertura de más de 5 millones de pesos. Foto temática, Pixabay.com. La amplia es la opción de aseguramiento más completa que puedes elegir. Cuesta más, pero, además de lo anterior, puede cubrir gastos legales en caso de que en un accidente el conductor se vea involucrado en procedimientos penales o civiles, asistencia vial, muerte del conductor, extensión de responsabilidad civil y gastos médicos por accidente, depende de lo que cada aseguradora decida ofrecer en su plan. Si quieres ir más allá de lo establecido y tu bolsillo te lo permite, las aseguradoras ofrecen una serie de coberturas adicionales que puedes incluir en tu póliza como llantas, responsabilidad civil por daños a ocupantes, autosustituto o equipo especial. Solo lee las condiciones generales de tu póliza para que no te agarre de sorpresa algo que pensabas que estaba cubierto y resulte que a la mera hora no. Seguro con tu empresa, si en tu trabajo tienes la prestación de seguro de auto, aprovéchala. Contratar un seguro con tu empresa puede salir alrededor de 30% más barato que si lo haces por fuera. Pregunta con qué aseguradoras tienen convenio y de preferencia elige la póliza más amplia.
Además del ahorro que representaría, puedes tener la facilidad de ir pagando tu seguro cada quincena. Si vas a sacar un auto con crédito automotriz, tener un seguro de auto es obligatorio. Puede convenirte que el primer año lo contrates con la misma institución que te otorga el crédito, pero tú tomas la decisión de si lo haces con ellos o con una institución financiera diferente. Solo cuida que tenga exactamente las mismas coberturas del seguro que te ofrecería la financiera para que te autoricen el crédito y compara cuánto te sale si lo haces por fuera.